¿Cómo anular un termostato? Una vez taladrado, sacar el interior de él. Una vez llegado a este paso, procedemos a vaciar el termostato. Con un poquito de cuidado, meteremos el tapón para bloquear la salida. Una vez metido, pues ya tenemos acabado el sistema. Simplemente anula la recirculación del vehículo. Ya no se calentará más. Cuando se anula el sistema de recirculación, la calefacción no suele funcionar. Pero cuando hace mucho calor, ¿para qué se quiere? Si te ha gustado, síguenos y suscríbete.